Pues bienvenidos a la caja de música, ya no es en tu caja o en la mía, ya no estamos con Zoom y estas cosas. Recuerdo además esta misma sala que hace unos cuantos meses me encontraba con alguien valiente que había dejado un disco al lado completamente a punto de nacer para decir o decidir que la luz había llegado a su vida. Alguien valiente que me gusta mucho, Marta, como ha sabido encauzar la luz de sus canciones y ha sabido llevar a Madrid talento, arte y magia en forma ya no de silencio, sino de su forma de contar la vida. Hoy nos visita de nuevo ella, la artesana de la música, Marta Soto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. He prometido contestarte la canción, lo haré, forma parte de ello. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz del recibimiento de que está teniendo esta canción, pero también feliz personalmente en un momento muy bonito, muy en equilibrio y disfrutando de todo lo que viene, la verdad. Te habrás quedado a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que con esta canción estoy contenta también del acabado y también del sentimiento, porque creo que es un sentimiento del que hay que escribir más. Hay que escribir más sobre la alegría, sobre esa ilusión, ¿no?, de las primeras veces, y estoy contenta con cómo ha quedado, la verdad. Oye, yo me he dado cuenta de una cosa, aunque me refería al que si te has quedado a gusto con ese concierto que te marcaste en Madrid, maravilloso. Me he dado cuenta que sonríes más. Es decir, he estado haciendo como un histórico de tus vídeos. Sí. Y noto esa sonrisa, no la de la cara, sino la de los ojos. De decir, ahora de verdad me lo estoy pasando bien. Musicalmente estás en otra etapa, ¿no? Compositiva, yo incluso hasta de tonalidad, y eso has cambiado mucho a la hora de crear. ¿Eso se refleja también así? Sí, se refleja así, pero yo creo porque al final, al principio tienes más miedos, ¿no? Y más inseguridades, y de alguna manera nosotros nos conocemos hace mucho. Y es verdad que yo también personalmente he ido soltándome más y de alguna manera pues disfrutando más todo lo que iba haciendo. Y al principio, sin embargo, pues, lo sufría mucho. Cualquier cosa que tuviera que hacer me daba mucho vértigo, ¿no? El no saber cómo moverme o cómo hacerlo, si hacerlo mejor o peor, me planteaba muchas cosas. Y ahora estoy como disfrutando más y me doy cuenta que al final es lo que nos vamos a llevar. Más allá de donde lleguen las canciones, más allá de lo que consigamos o dejemos de conseguir, nos vamos a llevar a este momento, ¿no? Entonces, qué menos que disfrutarlo. Oye, tú que siempre habías descrito, musicalmente hablando, esa noche gris de las emociones, esa noche oscura del dolor, de la nostalgia, de repente le metes luz a tu vida, le metes luz a tu música. ¿Eso da vértigo? Porque claro, dices, te pones a pensar y dices, claro, he creado un público que está acostumbrado a una tipología de canciones, a una manera de cantar, a una emocionabilidad muy concreta, y de repente le cambio de tercio. Fíjate que ni siquiera me lo he planteado así como tal, como cambiar de tercio, sino que lo he ido dejando salir. Poco a poco, o sea, ¿cierto? Totalmente. Entonces, no es que haya pensado en antes hacía esto, ahora voy a hacer lo otro, sino que siento que de alguna manera ahora me tomo todo con mucha más calma. Y antes lo vivía de una manera como más dramática, hasta las cosas buenas. Hasta las cosas buenas. Entonces me doy cuenta que es una cuestión de crecimiento personal, más que es un reflejo de sobre todo darme cuenta que por mucho que te atasques en algo, al final va a acabar pasando, ¿no? Entonces es ver todas las experiencias, todo lo que voy viviendo desde otro punto. Entonces también, evidentemente, lo cuento. Yo creo que lo cuento de otra manera por eso también. ¿Sigues conservando aquella carpeta donde estaba ese disco que no ha visto la luz? ¿Sí? Sí. ¿Y tienes la tentación de llevarlas a esta luz, a esta manera de entender la música, a esas canciones que se quedaron ahí pequeñitas y que a lo mejor algún día puedan verlas desde tu otra perspectiva? Pues justo me sacas este tema y el otro día, volviendo de Barcelona, en el tren iba al ladito de Rubén, pianista que... Uh-huh. Increíble, gracias. Y le enseñé esas canciones para ver qué pensaba él, y su respuesta fue: Marta, estos son canciones grandes y a lo mejor tendrías que darle una vuelta a los arreglos y traértelas ahora. Y me plantó esa idea ahí,
Y no paro de darle vueltas desde entonces, pero sí es verdad que como sé que están ahí, en cualquier momento puedo rescatarlas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que esas canciones tienen otro corte, tienen un sentir como más adulto, tienen mucha raíz, son canciones que tiran más al flamenco en cuanto a la composición también, a la estructura de la canción. Entonces no sé muy bien cómo hacerlo, pero son canciones que me gustaría en algún momento hacer algo con ellas. Ya no las veo tan lejos, la verdad. Ahora que sacas ese tema, estamos viviendo, yo creo que en los últimos 2 meses, parece que se ha puesto foco en algo tan complicado como es la IA, la inteligencia artificial, donde parece que se puede hacer De todo, ¿verdad? de todo con la música. Tú desde la otra perspectiva creadora, ¿da miedo esto realmente? A ver, todo es como siempre, ¿no? Bien utilizado puede ser maravilloso y mal utilizado, espérate a ver, ¿no? Decían el otro día, no sé si lo leí bien, que habían utilizado la voz de Quevedo para un montón de canciones distintas y él no había hecho nada. ¿Eso cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Lo veo desde varias perspectivas. La primera es, como avance tecnológico, me parece sorprendente, parece increíble, o sea, me asusta, pero me parece sorprendente. Pero como por la parte musical y por la parte más o sea, artística, no me da miedo, no me da miedo porque hay un factor que es el factor emocional, que el factor emocional yo creo que va a ser muy difícil que una IA lo pueda llegar a conseguir o igualar incluso, ¿sabes? Entonces hay una parte de mí pues me parece sorprendente que se puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Vi incluso yo, eso es lo que has dicho de Quevedo con varias canciones, incluso con la del Canto del Loco, con la de Sí. Zapatillas, o sea, la canción del Canto del Loco cantada por Quevedo, ¿no? Pero al final no deja de ser una máquina que está, no sé, de alguna manera con código, me imagino, está recreando una voz, pero esa voz no está cantada de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que al público no se le engaña. Y de alguna manera la emoción es muy difícil de conseguir con la tecnología, ¿no? O sea, incluso el mero hecho de utilizar el autotune en algunos momentos despersonaliza un poco la voz, ¿no? Eso es. Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnología, creo que es una herramienta, por supuesto, pero nunca va a ser un medio, no creo que lo sea. Si no, ahí sí que me preocuparía, ¿no? Oye, y yendo más allá, tú que eres, y siempre te lo he escrito y lo sabes, de las que considero artesanas musicales, que tiene esa preocupación casi minuciosa de con las canciones, ¿no crees que estamos viviendo una época de consumo rápido, lo que yo llamo fast food musical, donde parece que hay que sacar un hit cada 15 días y que me perdone esta santa casa, pero y parece que no te acuerdas del hit del mes anterior? Da también un poquito de decir, bueno, a lo mejor debería acelerar o no mi producción. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Evidentemente cada vez va todo más rápido, pero la música, la vida, las emociones, o sea, va todo tan rápido que no nos paramos a pensar en este momento, ¿no? De tantas cosas que tenemos que hacer. Pero no sé, yo pienso que son caminos diferentes también a la hora de mostrarle a tu público, ¿no? Lo que tú le quieres mostrar. Yo tengo claro que mi camino va a ir de la mano siempre del directo y va a ir Eso de la es. mano de ver a la gente a la cara, de poder sentirnos cerquita y creo que eso va en sentido opuesto a la velocidad. Entonces, no es que reniegue de lo que está pasando, que es evidente y hay que adaptarse, pero sí es verdad que yo intento dentro de los márgenes cuidar las canciones, cuidar las melodías y por supuesto cuidar lo que el público espera de mí, ¿no? Que al final es cuestión de ir creciendo, pero también de cuidar las cosas y no por eso tener que sacar una canción cada 2 semanas obligatoriamente. Hay otras formas y supongo que otros caminos también, ¿no? Como me gusta, como dice tu canción, echar la vista atrás y recordar aquella primera vez que tú aterrizaste en Madrid presentando aquellas canciones y cómo me gusta cómo lo has disfrutado hace poquitos días. Ahora que hablabas de mirar a los ojos a la gente,
cuando ves esas canciones con tanta luz, cuando te subes en ese escenario mítico aquí en Madrid, ¿cómo les viste y cómo crees que te vieron a ti? Yo les vi, al público les vi disfrutar, les vi disfrutón, les vi con ganas de pasárselo bien. O sea, cualquier cosa yo creo que les caía bien, ¿no? En ese momento. Y esa emoción a mí me la contagió todo el público de Madrid en la Galileo, porque aparte de las ganas que yo tenía de volver, el hecho de sentir pues ese abrazo de la gente y esas ganas de querer, mira, no sé qué estará viviendo cada uno, pero en ese momento parece que todo el mundo estaba estupendamente bien y contento y eso yo lo sentí, a mí me contagió mucho el sentimiento ese de felicidad y yo me lo pasé como una enana. Al principio estaba un poco nerviosa por el tema de controlar que los IMIA, los músicos, todo el mundo esté a gusto, estáis bien chicos, tal, pero a partir de la tercera canción ya yo gocé muchísimo. ¿Y cómo se bajan las revoluciones de eso precisamente? Porque claro, tú, quien no lo haya visto, pero tu show es carne, es emoción, es entraña. ¿Cómo llega a una casa y dice, Marta, relaja? Ese momento es complicado, ¿eh? Ese momento es de hablarlo con la psicóloga y lo sigo hablando todavía. Que por cierto, Nerea, un besito por si ves esto, mi psicólogo. Después de la Galileo me junté con amigas a las que quiero mucho y nos tomamos algo tranquilamente, comentábamos, ya vieron el concierto y fue como, vale, volvemos a estar con los pies aquí, volvemos a mirarnos a la cara con todas mis amigas, comentarnos las sensaciones y echar un ratito, yo creo que es súper importante, yo no me atrevo a terminar un concierto y meterme en el hotel directo porque se me viene la pared encima. Entonces un ratito de vamos a sentar en una terraza, tomar un refresquito, estar tranquilo y comentamos un poco todo. Y así es como me relajo. Ahora que dices de la psicóloga, Nerea, besos para ti. ¿Hasta qué punto la música es un ingrediente fundamental para la estabilidad de la salud mental de uno? Pues hasta el que... Bueno, yo creo que ahí la balanza es tuya, ¿no? Es decir, tú le das un valor u otro a la música. Yo, para mí la música es alimento. O sea, yo me doy cuenta que yo no escucho música y yo estoy triste. Eso es. Yo, de hecho, lo he comentado hoy en varias entrevistas y sin ir más lejos, esta mañana, 8 de la mañana que me he despertado, ha sido despertarme, lavarme la cara y poner Manuel Carrasco puesto, del disco Tercera Parada, que ya tiene años. Y es como, necesito que lo he puesto flojito y me he puesto a escucharla. Y me doy cuenta que la música me acompaña todo el día, todo el rato. Y que cuando no es así, es porque necesito estar en silencio de verdad. Pero por regla general, me acompaña mucho y me cambia mucho el estado de ánimo. Si no me equivoco, esta pregunta nunca te la he hecho. Y me gusta mucho hacerla. Y me la has puesto al pie, como dirían los futboleros. ¿Y cómo es tu silencio? Pues mi silencio es... Mi silencio huele a lenteja. A chup chup. Mi silencio huele a lenteja, potaje, a guiso. Tiro mucho de eso cuando estoy en casa y tengo tiempo y me toca varios días de relajación. Me pongo mucho a cocinar en casa. Tiro mucho de lo que he mamado yo también en mi casa, de ponerme a arreglar la casa, a limpiar, a poner lavadoras, a... Es como muy conectar conmigo misma y también me gusta mucho, ahora estoy retomando un poco más la lectura, que es algo que hace mucho de tiempo que no me leí un buen libro y estoy ahora teniendo más el hábito de leer y es algo que también me acompaña en mi silencio. Recomiéndame uno. Pues mira, es muy mítico, pero yo no lo había leído hasta ahora. El viejo y el mar. Wow. De Hemingway, que lo acabo de leer y... Eso es de paladares exquisitos, ¿eh? ¿Sí? Es un gran, gran, gran libro. Pues me ha encantado. Me ha encantado, me lo recomendó una amiga, mi amiga Mare, y me ha encantado, la verdad. Oye, hablemos del single, pero vamos a hablar desde otra perspectiva. Vale. Vale, me he puesto yo atrevido hoy y la he escuchado varias veces y creo que tienes unos cambios de tonalidad que me gustan. ¿A qué te refieres con sí, tonalidad? Me cambia la línea tonal cuando llega al estribillo, quizás. Enséñamelo.
¿Cómo empieza? Y explícame la canción. Eso, no sé si te lo han preguntado alguna vez. No, la verdad es que... Pero musicalmente explícame la canción. Pues mira, a ver, aquí... Espera que abrimos el plano. Vale. Bueno, yo tenía claro que en esta canción... A mí, yo tenía la idea en la cabeza de cómo me gusta, ¿no? Porque estaba en ese momento en el que estaba todo el rato diciendo cómo me gusta y cómo me gusta. Y es que me gusta todo, ¿eh? Es que me gusta todo de ella, es que me gusta todo. Entonces, me pareció un buen concepto a la hora de llevarlo a la canción. Y literalmente yo empecé la canción, cómo me gusta que me agarres por la espalda. Eso fue lo primero que hice, pero sí, me salió de una. Como me gusta que me lleves la contraria. Y dije, aquí hay que ponerse un poquito dramática, entonces me fui a colores menores. El cambio, eso es. Como me gusta que te acerques si me encuentres, que te alejes si me cuentes, que te acuerdas de mí. Como me gusta que resuenen los latidos, que con cerrar los ojos pueda estar contigo. Y aquí el estribillo, ahí a mí voy. Me volvía loca que entrara en acordes mayores porque como que te lo esperas más, ¿no? Como que quieres cantarlo. Y lo cambias. Cómo me gusta cada beso de tu boca. Cómo me gusta que me mires así. Cómo me gusta que llegaras de repente y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir. Mi voz suena por ti, por ti, por ti, por ti. Mi voz suena por ti. Y quería que al final pues tuviera como ese guiño también que puede cantar más la gente. Eso es. Y era ese mi voz suena por ti, por ti, por ti, por ti. Ese coro forzado. Entonces fue un poco el camino de la canción. Como digo yo siempre, la música no solamente se siente, sino también es factible que con una artesana de este calibre se pueda llegar a explicar. Eso es la clave. Oye, ¿esto qué es? ¿Una puerta abierta a qué? ¿Hacia dónde nos lleva este Cómo me gusta? Pues este Cómo me gusta nos lleva, yo creo que, pese a que suena así como más novedoso esta canción, este single, yo creo que me lleva a la esencia de las primeras canciones. No sé si porque me salió así de una, como muy genuinamente, o por qué, pero yo siento que las canciones que estoy componiendo últimamente me llevan a la Marta del principio, me llevan a la raíz de las primeras canciones, a lo mejor porque suenan un poquito como más folclóricas o no sé por qué. Y te diría que lo que viene de ahora en adelante está un poco cortado con esa tijera, con la tijera de canción de autor. Entonces... ¿Pero eso es una vuelta, una necesidad de volver a esa Marta? Eso es, pues sí, a lo mejor una necesidad inconsciente de volver ahí. Pero me está saliendo naturalmente, entonces tampoco me lo quiero cuestionar mucho. No vaya a ser que se me pase, ¿sabes? ¿Y por qué crees que se te pasaría? No sé, porque como tú dices, va todo tan rápido y escuchamos tanta música constantemente que evidentemente hay nuevos sonidos que te enamoran y nuevas formas, nuevos caminos que están muy bien y que de repente pues te quieres atrever a probar, ¿no? Entonces, bueno, a lo que vaya viniendo, pero sobre todo escribiendo desde el corazón y cuidando las cosas. Estamos aquí fresquitos, maravillosos, en este The Music Station, la casa de Warner Music, pero es abril, casi mayo, llega el verano y eso significa conciertos. Conciertos. ¿Hay ganas? ¿Muchas ganas? ¿Hay fechas que tengas claves que te gustarían? Hay muchas ganas de subirme al escenario y de seguir pues defendiendo estas canciones en directo. Hay nuevas fechas por confirmar, pero te las voy a ir adelantando. 11 de mayo estaremos en Granada, luego a partir de septiembre vamos a estar en Gran Canaria, Tenerife, y ya nos vamos también a noviembre, que estaremos en Donosti, en Bilbao, y bajaremos otra vez a Andalucía, Sevilla, Cádiz. Y terminaremos el año por aquí, por Madrid. O sea que viene cargadito este año.
y ahí estaremos. Antes de abrir la puerta a esas tres preguntitas que tenemos de los fans para ti, que las hará mi compañera Blanca, simplemente decirte que yo creo que siempre has sido columna vertebral de la música de este país. Eres tremendamente consciente de lo que significa tu música y lo valoras tanto que la cuidas de esta manera que solo sabes transmitir la luz que en cada momento sientes. Marta, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como rúbrica a esta conversación? ¿O nos hemos acercado a lo que querías contar? Nos habéis acercado muchísimo y como siempre es un regalo compartir tiempo con vosotros y cultura, que es muy importante. Pues Marta, ¿cómo me gusta que le sigas escribiendo las canciones a la música y esa niña de grandes ojos marrones te conteste siempre gracias encima de un escenario, ya no atrapada en su silencio, sino las canciones de tu voz? Te contestaré, te lo prometo. Y ahora abrimos paso a los fans. Muchas gracias. Bueno, algunos de tus fans nos han dejado preguntas para ti, hemos seleccionado tres de ellas. La primera es... A ver qué te parecen. La mayoría de tus canciones hablan de historias personales. ¿Cómo vives tú ese momento en el que la canción deja de ser solo para ti, a ese momento en el que ya están las plataformas, puede escucharla cualquier persona, puede dar la interpretación que quiera? ¿Cómo vives tú ese momento? Normalmente con mucho nervio. Suelo vivir el lanzamiento de cualquier canción que haya sacado con muchos nervios, pero ¿sabes qué pasa? Que una vez sale, es como, de alguna manera, quitarse un peso de encima. O sea, yo lo siento como quitarme un poco un peso de encima porque, bueno, ya está fuera, ya. Puede gustar más o puede gustar menos, pero ya está fuera. Entonces... Hablabas antes del vértigo. ¿Da un poco de vértigo ese momento? Sí, por supuesto. Porque es lo que estábamos hablando antes, que es exponerse. Y exponerse siempre da un poquito de respeto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿de dónde salen las historias que cuentas? ¿Cuál es el sentimiento que más te inspira a la hora de componer? El sentimiento que más me inspira... el amor, evidentemente, pero dentro del amor, lo que te deja suspirando. Lo que te deja suspirando, que tú sales por la puerta y dices, ¡ay! Eso. Normalmente intento hacer canciones sobre eso. Bueno, y la tercera pregunta es, hace tiempo que dijiste en una entrevista la siguiente frase: cuando escribes canciones hay veces que ni entiendes por qué escribes algo y con el tiempo cobra sentido. ¿Con cuál de tus temas dirías que te ha pasado algo así? Pues el primero que se me viene a la cabeza es Entre otros 100. Cuando yo compuse esa canción no tenía idea de qué estaba escribiendo exactamente. O sea, me parecía como algo abstracto. Pero pasó el tiempo y es como si hubiera escrito esa canción en otro momento, habiendo vivido otras cosas. Es decir, es como si hubiera adelantado a cosas que me iban a pasar, vale, sin darme cuenta. Es como que la escribí desde un sitio totalmente inocente y con el tiempo dije, otra vez tú vas a tener más madurez de lo que yo pensaba de momento, ¿no? Un poco esa sensación. ¿Y te ha pasado a lo mejor a la inversa una canción que escribes con mucho sentimiento y al cabo del tiempo como que ese sentimiento lo sientes diferente o va perdiendo intensidad? Como que cambia el sentimiento, ¿no? Sí. Me pasa con las baladas, me pasa sobre todo, porque al final son... Cuando normalmente he escrito una balada, la he escrito desde... o bien desde el despecho, o bien desde... El dolor de estar pasando algo que me hace daño, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y ya lo ha superado, no siento que esté cantando la canción desde el mismo sitio, pero sí intento abrazar eso, aunque ya sea agua pasada. Bueno, pues yo creo que para concluir ya estaría, ¿no? Vamos, yo lo único que tengo que decir es que, como uniendo un poco a lo que has dicho tú antes, de que hablábamos de la inteligencia artificial, que has hablado en esta última pregunta mucho del sentimiento y que yo estoy de acuerdo con que eso al final no se puede crear, eso al final surge del ser humano de forma natural. Y si no, que escuchen en otro momento, en otro lugar, en otra década, en otro sitio, Entre otros 100, porque eso es mucho más que música. Marta Soto, tú eres y serás siempre una caja de música. Bienvenida. Gracias. Gracias.